morning. Mayotari. Ay, va a disculpar, pero estamos comiendo nona. ¿De qué año es esa? Híjole, ahí sí te la debo, pero Mayotari. Fue después del 2000. Hay algo que quiero decir. 2005, 2006. Esto no me puede estar pasando a mí. La chica, que bueno, ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Le damos los buenos días con la Gigi aquí con la nona. Bebé Isaac tiene que alimentarse. Pura nona. Qué delicia. Esa es la combinación entre la rosa y la blanca. Creo que iba a ser rosada, pero no llegó. Ah, pero ya está madura. Se hizo más blanca y sí, está un poco corrí, simple, pero está deliciosa. Y viene de Santiago. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La chica que quería para mí. Tenía paz. Es traicionera. Solo así. Pásame la botella. Te quiero contar que estoy emocionada porque me salió mi primera estría. No, es serio. Es seña de mamá. ¿Cómo no? Es cierto, me siento pero realizada, de verdad. Qué chido. Me salió mi primera estría. Mi primera estría y yo feliz porque realmente eso no sé, me siento como mujer maravilla. Me siento total. Mujer maravilla y les quiero contar que mi esposo me decía. Yo estaba con el gran pero no me va a gustar, que no sé qué, que no sé cuánto. Y me dice, mi amor, es natural que te salgan estrías. La mayoría de mamás las tienen, así sí. Que tú tranquila. Y si yo no también. Te salen en la pancita, Gigi, te quedan en el busto. Y si, bueno, si no, feliz. Es nada, pero... Feliz también. Feliz, a la vez contento, emocionado. Feliz porque también me salió mi primera estría. ¡Ay, Luciano! Pero bueno, quédense con nosotros, con El Salvador. Como siempre les decía, tenemos 3 horas de entretenimiento. Denle like, denle like, denle like, denle like a la papi. ¡Like! ¡Like! De Hola El Salvador y no se pierda por favor todo lo que sucede con las telenovelas acá en Canal 12 sí. Que cada día se ponen más mama. Buenas. ¿Qué pasó en la novela? Es que estábamos conversando ayer, ay Luciano ayer, con... es que como nosotros preparamos muchas material para ustedes ayer me quedé sorprendido con Fanmagul yo ay, ¿qué vamos pasó? A hablar más like. Quería decir rápidamente que llegué contando camerino, ¿verdad, Gigi? Porque está nublado. Entonces, si usted, mesa, si usted va a salir, paraguas, sombría, capa, no sé, los niños abrigaditos. Yo tenía un poquito de frío, pero sí, salga a ver, está un poco nublado para que tomen las precauciones del ¿cómo estás? Sí. Bien. Que haya amanecido bonito, ¿verdad? Porque ha amanecido un día más, lleno de ilusión claro. Para mucha gente, de fe para otros. Pero ha amanecido así con lluvia y esto obviamente es resultado de esta situación lamentable que se ha dado en Texas y que va pasando a Luisiana y se espera lo peor, dijeron ahí las autoridades con relación a esta situación y esta es quizás la cola obviamente, la que está presente en invierno. Sí, bueno miren, ayer hablábamos sobre Wantier, sobre Michael Jackson, hoy este día es la... un día como hoy murió Lady Di, princesa. Ay, a Lady Di. Y bueno, en 97 murió. Hace 20 años. Hace 20 años. Te puedes imaginar. Es como que fue una noticia impactante, ¿verdad? Sí, es que estaba leyendo yo. Tenía 9. En esta situación del médico que asistió, quizá fue el único, el último en oír. No sé, tal vez no las palabras, pero lo pudido o algo, cierto, el llanto. Fue el paramédico que la atendió antes de que ella falleciera. Él estaba haciendo sus funciones ahí, ¿verdad? Él no sabía a quién iba a atender y se dio cuenta después de quién se trataba. Increíble. Así que incluso algunos fans o la familia, saben que le enterraron el cuerpo así como una especie como lagunita, como laguito, y la familia ha puesto ninfas, algunas flores de estas que flotan en el agua, que son de agua. Y otras cosas más, como recordando, mira qué bonito, a la memoria de esta persona que fue muy querida. Altísima. Por su trabajo humanitario. Delgadísima. Y este año, blanca, Diana Spencer, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, este año sí. Se caracteriza porque ha sido el aniversario donde Diana ha tenido como el estreno de muchísimos documentales, donde muchos de sus familiares, incluso sus dos hijos, han hablado abiertamente de qué sentimientos experimentaron en esos momentos que yo estaba pensando. Qué traumático, cómo ellos se han de haber preparado para poder hablar sin quebrantarse de algo tan sensible. Pero bien, lo importante es que nosotros estamos aquí disfrutando al máximo de El Salvador y a mantenerse pendientes de pues, todo el contenido que tenemos, Luciano. Amigos, viene Urbina. Hoy de verdad Urbina. No viene. Y como saludos, Urbina. Y como, saludos como a cosa Henry, rara, que está como pendiente. Cosa rara el día de hoy. Muy buenos días a todos ustedes. Vamos a cantar el cumpleañero. Francisco Aguilar Campos desde Apopa cumple 12 añitos. ¡Felicidades! Así que bueno, para todos los cumpleañeros también que están ahí. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Mi madre! ¡Cuidado ahí! ¡Felicidades!
Hoy es tu día. ¡Ah! ¡Cadera! 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 No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. ¡En El Salvador! Hoy es tu día. Queremos celebrarlo con mucha alegría. Relajo, relajo controlado. Relajo controlado. Hola. Relajo controlado. El niño, el niño, el niño, el niño. Esto no fue duro. Que ayer Luciano tomó tu lugar. Ayer usurpé tu lugar, yo. Sí, claro. Bueno, happy birthday. Miren, bueno, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? A mí se me olvidaron los zapatos. Así, 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 de bien. Y bueno, miren, es que queremos... De bien bonito los pies. Gracias, gracias. Gracias, Luciano es mi catador de pinta uñas solamente. Así, no es cierto, ¿cómo sería? Ajá, visual, visual. Pero bueno, miren, queremos, bueno, yo en lo personal quiero agradecer a Dios porque nos dio una oportunidad más de vida para poder trabajar en lo que más nos encanta, en este caso nosotros que llevamos a su casa una sonrisa, o por lo menos ahí que medio sé, ay, qué locos estos bichos, o algo que realmente lo va a cambiar en el día. Y es que el propósito de la vida es ese, poder hacer sonreír, comunicar, ser agradecidos y por supuesto tratar de ser mejor y hacer una casa mejor, una comunidad mejor, un mundo mejor. Así que, ¿desde dónde empieza eso? Desde usted. Así que hágalo, hágalo, no le eche la culpa al mundo y sin usted tomar acción. No, uno debe de empezar a realizar este tipo de acciones para poder realmente ver el cambio en lo demás. Así que ayer escuché algo bien lindo, Gigi, nos decían, siempre va a haber una tormenta, siempre va a haber una noche, pero siempre va a llegar una oscuridad. Y depende de usted cómo va a recibir esa tormenta. Y aprendí algo maravilloso también. Los discípulos caminan con los discípulos. Así que usted, dele recto. Dele recto. Y lo más importante es que hay que hacerlo, ¿sabes? A veces, muchas veces nos detiene el miedo, nos detiene la preocupación, nos detiene el afanarnos a lo financiero. Y es por eso que no lo habíamos contado, no vayan a creer. Pero bueno, esas cosas, los afanes de la vida nos hacen que no podamos disfrutar el día a día o los pequeños detalles. Imagínense, hoy amanecimos con un cielo muy rico, muy apachable. Muchos no tuvieron la oportunidad de amanecer este día. Así que realmente aprovecha las horas. Mire que de verdad, aprovecha las horas, aprovecha el tiempo para amar, para perdonar y sobre todo para llenar el mundo de colores. Porque un día como hoy, más nunca. Mira, se va a repetir. Como hoy, nunca va a pasar. Déjala. Esa melodía. Ay, es la melodía. Busca esos músicos. ¿Cómo es la composición de esa melodía? Yo pregunté, Edwin, hace poco entrevistamos acá en El Salvador a los Vázquez, si no me equivoco. Sí, los Vázquez. Y les preguntaba precisamente cómo era cómo hacían esto, o sea, cómo era la técnica, o qué. Y me dijo, lo que pasa es que la gente no lo sabe, pero estás entre soplando y jalando. Entonces es como una técnica de ellos, y ellos mismos lo vuelven a jalar y lo vuelven. Porque en esta particular tiene ese pedacito que todo el mundo nos quedamos de qué aire. Así que me explicaron cómo lo hacían. Y el solo, vos que sos músico, le dices. Y voy a poner tu sabor bailando. Fíjate que así me dijo. Faltan 120 días para Navidad, por cierto. ¿Qué? A Karina que le encanta la Navidad, 120 días para Navidad. Ya voy a poner 120. Y falta 15 días para la días independencia. ¿Saben qué? Yo, la única risa que tiene estas anonas y una gran anona. Por reventar. Ahí está, que se llama. ¡Ay, Salvador!
¿Cómo lamento el día de ayer que mi estimada Gigi no estuvo presente para ver el gane que tuve yo? El gane de mi meme robado. No fue un... pájaro, ¿no fue un meme robado el de ayer? Sí. ¿El de antier? No. De mi meme robado, no, pues, no es la primera vez que me roban de esta manera. Solamente. ¿Y va, y ayer cómo estamos? Por favor. Hagámoslo por tradición, por solo tradición. Que tengo a Nona en la mano. ¿Cómo no? Aquí la voy a agarrar de la muñeca, no voy a hacer. Gracias. ¿Cómo no? ¡Padre! ¡Gracias! El amor. Les tiro todo mi amor para ustedes. Gracias, gracias. Los amo, El Salvador. Gracias, público. Gracias. Gracias, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Todos los países que nos miran a través de la señal de Canal 12. Ahí es. Bueno, ahí está. Vámonos. Para que usted vote después de 4 meses, Luciano va ganando 2 días. Pero vamos a ver con qué le voy a dar una gran paliza. Pero así es la vida, así es la vida. ¿Con qué le voy a dar una gran paliza este día? Veamos. Aquí, Stouch, aquí, espérate. ¿Stouch? Ahí está, ahí. Ahí está. ¡Ay! Ahorita no me hablen, quiero más vacaciones. Sí lo pusieron medio tarde, ¿verdad? Pero... lo pusieron medio tarde el meme, pues. ¿Qué les puedo decir? Ay, veamos tu gran meme. Por favor, démosle un aplauso. Démosle un aplauso. Veamos el meme de Antonio, perdón, de Luciano. De Luciano, ajá. Ahí está, ¿cómo no? Ese lo manda el Cheyo. Lo manda el Cheyo. Ah, pues sí le va a poner aplausos. Echeyo. Puedes apurarte. Puedes apurarte. Yo estoy aburrido de verte jugar. Y yo me aburro igual cuando me llevas de compras. Así que aguantate nomás. Lo mandé Echeyo. Gracias, Echeyo, por el apoyo. Gracias, Echeyo, por el apoyo. Gordo, solo decime algo, ¿sí o no? No me vas a decir, es que no. ¿Sí o no? ¿Te gusta el meme? Está malo. Está me... pésimo. Estoy ayudándole, gordo. Ni ayudándole pones un buen meme, gordo. Y aunque le trates de ayudar. ¡Reviéntela, reviéntela! We are the champions. We are the champions. Perfecto, muchísimas gracias. De verdad, Cheyo, el gordito ahí que nos pasó su meme. O mandó sea, otro meme excelente. Yo no sé por qué no lo pusimos en otro meme. ¿Ah? ¿Por qué no pusimos el otro? Luciano, la pregunta. Era muy vulgar el otro. La pregunta es: ¿te gusta el meme? No. Bye. Pero usted vota por mí. Aquí en, ya vamos a ver la publicación. Está ni aunque está lo ayuden, pues, o sea, no entiendo. Está yo. Colgada ahí en la... Lorena Mejíbar, ¿qué puede decir usted del meme de Luciano y eso que le ayudaron? O sea... No, está bonito. O está sea, bonito. Por favor, Lore, vamos con usted. ¿De qué la nota? El día del auditor. Mire, es tiempo de votar en estos momentos en la fanpage de Hola El Salvador y vote por Gigi, por favor, para que ese meme de Luciano nos gane, porque ese está incomprensible. Hidalgo se quedó así como, ¿eh? Ni lo vi. Ni lo vio. Bueno, el de Gigi sí está bien bonito, está ninguno bien, quiere vacaciones. ¿Ah? Pero bueno, está bien, no voy a decir nada. Ninguno, Lorena, seamos realistas. Usted porque es su amiga, pero malo, no, pésimos. Ay, suya no es. Sí, por eso. Pero es mi amiga, pero está pero mal. Pero no los memes. Memes. ¿Cómo no? No sirven. Bueno, este día. Este meme no sirve. Hidalgo, miren, es bien importante. Mire. Ustedes saben que aquí en Hola El Salvador siempre rendimos tributo a las profesionales que claro. Día a día están celebrando en una fecha muy importante hoy. Sí, fíjese que es el día del auditor, pero también venía escuchando una radio, solo voy a mencionar que también es el día del mecánico, el mecánico automotriz. Lo que pasa es que ahora hay días de varias cosas.
Así que un saludo a todas las personas que llamados doctores de los carros, porque sin ellos los carros, ¿verdad?, no podrían arreglarse. Así que un abrazo para ellos. Pero vamos a enfocarnos en el Día del Auditor, que es lo que nosotros como El Salvador queremos aplaudir a todos los auditores. ¡Felicidades! ¿Verdad? Que hacen su función y su labor de forma profesional. Veamos a continuación la nota del tema. Según el decreto legislativo número 43 de fecha 29 de agosto de 1991, publicado en el Diario Oficial número 167 de fecha 10 de septiembre de 1991, se declaró el 31 de agosto de cada año como Día del Auditor Salvadoreño. Pero, ¿quién es un auditor? En primer lugar, vamos a definir el concepto de auditar, que es el proceso mediante el cual una empresa o profesional auditor independiente es contratado para recopilar información contable. Esta información es de valor para verificar que la empresa que está siendo auditada haya cumplido las normas contables. La figura del auditor. Por su parte, el auditor es una persona capacitada y con la suficiente experiencia para revisar y verificar que los datos contables que la empresa auditada facilita se corresponden realmente con la actividad que ha venido desarrollando. El auditor tiene que redactar un informe al concluir la auditoría determinando el grado de veracidad y claridad que la organización posee contablemente. Es decir, si todos los movimientos contables que ha realizado la empresa se han reflejado en los libros contables, como por ejemplo en el libro diario, y si todo lo que aparece en los libros contables ha sido realizado por la empresa en el transcurso de su actividad. Obligaciones de una auditoría. Revisar las cuentas con el objetivo de ver si la empresa ha utilizado sus recursos de forma eficiente y eficaz. Revisar y verificar los distintos informes ofrecidos por la empresa sobre su actividad económica y comprobar que sea una imagen fiel de la misma. La auditoría y, por tanto, el auditor tienen que ser totalmente independiente. Eso es básico para legitimar el proceso y reflejar la realidad. Permitir conocer los problemas que la empresa está teniendo en el momento. ¡Feliz Día del Auditor! Les desea Hola El Salvador. ¿Quién es el auditor de su vida? Yo me audito mi vida. No, su vida. No sé. Ahora ella piensa en pareja y usted va a casar. Ah, también. Y usted que debía su auditora. Pues sí, bueno. No es la pareja de uno. Bueno, pero. ¿Y audita usted? Yo solo. Sí. ¿Te necesita una ayuda externa? También. Pero, bueno, ahorita que me lo dice, sí. Ya usted pasa como soltera, pero ya casada va a pensar diferente. Bueno, está bien, Hidalgo. Miren, importante también felicitar a todas aquellas personas y que nos facilitan de alguna manera este trabajo de la auditoría. También hay que colaborar con ellos. Así si es que tenemos a este tipo de colaboradores en nuestra empresa para que su trabajo sea más fácil y más eficiente también. Así que felicidades a todos ellos y reiteramos también las felicitaciones para los mecánicos salvadoreños. Dale like, que cómo dale nos like. Salgan, nos sacan de apuros sí. Cuando nos quedamos en el vehículo en la calle. En fin. Así es la cosa. Bueno, vamos a viajar porque aquí viajamos, ¿verdad? De un set al otro, específicamente hasta la sala. Entonces, encuentras en la chanta que tiene una piel, digamos, bien bronceada. Sí, pero es un canela. Sí, pero no está definido aún el color, la gama sedosa. De colores. Algo vigosa, ¿dice usted? Sedosa. Ah, sedosa, ¿cómo sedosa. No? Caraqueña, la dice caraqueña. Ok, adelante. Canela. Canela. Ahí está, y bueno, ya tenemos ahora nuestros gurús de las finanzas. Está con nosotros Ana María, bienvenida. Gracias, buenos días. Y Jorge Valladares, es un coach en finanzas personales y también, bueno, abogado notario también. El estrés financiero es el tema que vamos a hablar este día. Bienvenidos. Estrés financiero. Bienvenidos. Algo como lo que siempre decimos, a nosotros no nos pasa. No lo hacemos por ustedes y de todo. A nadie le pasa. Solo quiero hacer una reflexión. En el marco del tema quisiera hacer una reflexión rápida. Ayer platicaba con dos buenos amigos míos de familias psiquiatras, uno psicólogo y otro psiquiatra. Okay. Y hay un congreso en estos días de que El Salvador es un país enfermo emocionalmente por la situación delincuencial, social, financiera, y es que todos estamos involucrados en cuestiones de finanzas, adquisición de vivienda, deuda de una tarjeta de crédito, cualquier cosa, de un vehículo, préstamos personales, esa es la vida, pues, ¿verdad? Uno necesita adquirir una deuda para hacer de sus bienes. En concreto, decía el psiquiatra, específicamente mi amigo Roberto, decía que, hablando del estrés financiero, porque lo consultamos, sí. Llega un momento determinado en tu vida que si no le buscas una solución interna,
tu yo interno para darte paz vos solo, vas a colapsar. Exacto. O sea, exacto. Es lo que hablaba Jorgito un día, esto que no, o sea, hay un momento que ya no puedes hacer nada. Sí, exacto. Entonces tampoco te vas a morir. O sea, hay gente que paro cardíaco, uh-huh, etcétera, etcétera. Entonces, que sea la reflexión antes de entrar en materia, porque realmente nosotros mismos podemos controlar emocionalmente cualquier cosa que nos produzca estrés. Sí, y eso tiene que ver quizás con la lámina 2 que vamos a ver a continuación. Pero no podemos arrancar sin decir que el estrés financiero, básicamente, en términos generales, una situación de estrés es cuando se pone en marcha un proceso en el cual nosotros nos sentimos que está amenazada nuestra estabilidad emocional, psicológica, espiritual. Pero en el caso del estrés financiero, la amenaza concreta es económica y es financiera de que algo va a ir mal, de que algo va a pasar que no va a permitir que yo vaya con mi proyecto de vida. Ante esas circunstancias hay algunas maneras de reaccionar, que es lo que decíamos, y tal vez podemos ver la lámina. Todo tiene que ver, el estrés inicialmente en un nivel interno, todo va a depender de la perspectiva, de las con la que yo lo aborde, el estrés, de lo que yo estoy pasando, las características personales, la actitud y el apoyo social. La perspectiva significa cómo abordamos normalmente las dificultades. Vemos venir una dificultad económica, un cambio en nuestra vida drástico, uh-huh, por la razón que sea. Perdimos el empleo, nos sobreendeudamos, nos enfermamos, tuvimos una tragedia familiar, no importa la razón, uh-huh, lo vemos venir. ¿Cómo lo abordamos? Vamos a ver esta situación como una desgracia y calamidad sin fin y sin salida. Vamos a verla como una cuestión de temporalidad, ya voy a salir de esto. O lo vamos a ver como un reto, ¿qué puedo hacer, uh-huh, para salir de aquí? La perspectiva es bien importante, por eso me encanta lo que dijo Edwin, porque viene del interior la perspectiva. Luego, ¿qué características, qué clase de persona soy? ¿Soy una persona que reacciona con mucha tensión, nerviosismo, soy muy emotiva, o soy una persona capaz de controlar mis emociones y relajarme, tranquilizarme para tomar decisiones acertadas? Uh-huh. ¿Pienso despacio o me acelero? La actitud, la gente normalmente, y esto es para todo el mundo, tiene esta actitud de la negación. Sí. Negación. No, a mí no me estoy en problemas económicos, pero no quiero aceptarlo. Uh-huh. No quiero tocarlo como un tema de problema familiar. Ni siquiera hablo con mi esposo o mi esposa o mis hijos del tema. Simplemente dejo que el tiempo vaya pasando, esperando que algo grande venga, suceda milagroso y me va a sacar de este problema de una vez por todas. Hay personas que tienen una actitud que requiere mucha humildad y centrarse, aceptar y buscar la solución. Pero también tenemos el apoyo social. En el apoyo social tenemos aquellos amigos y familiares que ayudan. Pero el 80% de los casos, el círculo social que uno frecuenta, cuando empieza a tener problemas económicos, definitivamente se experimenta un cierto rechazo. Porque es como que la gente te ve como, ah, me puedo contagiar. O sea, eso se pasa. Yo no sé cuál es el problema de esta persona. Mejor me alejo. Entonces, normalmente hay un estigma social que va acarreado con la situación financiera. Y eso es lo que nosotros podemos decir de la cuestión interna. ¿Cómo abordamos? Siguiente lámina. Tal vez quisiera profundizar algo en cuanto a esa denominación que pusimos, que es el amortiguador en el apoyo social. Uh-huh. Miren, realmente cuando uno es embestido por un oleaje fuerte de la vida y que a uno lo hace dar vueltas, para todas las demás personas es más fácil salir huyendo que tenderle la mano. Nosotros lo hemos vivido en carne propia y nosotros nos quedamos hasta sin compadres. Ni falta que me hacen ya, pero así hasta sin compadres nos quedamos. ¿Por qué? Porque como que teníamos sarna o no sé, pero la gente se nos fue apartando, y aquí retomo lo que dijo Edwin. Cuando tú llegas a un momento y tú ya no puedes hacer nada tú solo, tú definitivamente te tenés que abandonar. En el caso de nosotros fue con Dios, nos abandonamos y poco a poco, y hoy estamos acá, tratando de ayudar a las personas para que no pasen por donde nosotros hemos pasado. El estrés financiero, uh-huh, es tan difícil que tiene diferentes manifestaciones. Este proceso de estrés que estoy viviendo, yo lo puedo manifestar con ansiedad, y quisimos traer unas láminas, una lámina con fotografías, porque el anterior, por favor. Ok, ahí está. Porque así nos vemos por fuera.
nosotros no somos conscientes de cómo nos estamos viendo por fuera, cómo la gente nos percibe. Tenemos ansiedad, tenemos angustia, frustración. La frustración es increíble porque genera otro tipo de cuestiones. Se cometen errores. Agresividad, ira, violencia, depresión, de no querer hacer nada, no encontrar salida, no levantarse, preocupación que disminuye la productividad en nuestro trabajo, insomnio. Uy. Y todas estas manifestaciones que podemos ver allí vienen a impactar definitivamente el sistema químico biológico de nuestro cuerpo, produciendo posteriores enfermedades. Pero no solamente eso, nuestras relaciones interpersonales alrededor terminan afectadas gravemente. Claro. Y podemos hablar de desintegración familiar, claro, podemos hablar de divorcios, de separaciones de familias a causa de la situación económica, podemos hablar de incluso de casos más graves como, claro, el suicidio. Exacto, eso iba a decir, claro, que era lo que estábamos hablando hace unos días acá también en El Salvador, hasta dónde podíamos llegar y qué nivel, o sea, qué tenemos en ese momento en la cabeza. Pero cuando se me vienen todos estos problemas acá en esta imagen también, digo, bueno, ¿qué podemos hacer también? ¿Podemos auxiliarnos de alguien, un amigo a lo mejor en que podemos confiar? Usted mencionaba todo lo contrario de una persona que a lo mejor es desordenada, que tiene muchas deudas, pero en el camino también podemos encontrarnos también con un amigo que nos ayude, que veamos que es ordenado, que lleva bien sus finanzas, que su familia está tranquila para que nos pueda transmitir a nosotros ese mensaje también. Personalmente puedo decirle que sí, definitivamente no, la norma no es que el apoyo social desaparezca 100%. Sí, esa es como la normalidad, la gente huye. Pero también tenemos la familia más cercana, tal vez no los que viven con nosotros, hermanos, padres, tíos, gente muy allegada a nosotros, que sí, siempre está dispuesta a echar una mano, sobre todo si es una persona mucho más organizada, o sobre todo si es una persona que está en una situación financiera o en un nivel diferente al nuestro, puede incluso abrirnos los ojos hacia, cuando nosotros confiamos, hacia soluciones que quizás habíamos pasado por alto o que no habíamos logrado contemplar. ¿Por qué? Porque muchas veces en la siguiente lámina podemos ver, les escribí algo para que lo reflexionen, porque cuando estamos en esa situación, dice, entre más pensamientos de preocupación, más propenso se está a tomar decisiones financieras equivocadas, alargando la agonía y sin llegar a la solución. Uh-huh. Ok, nublado el pensamiento. Es una situación tan difícil que la gente, las personas que están sometidas a esto, no ven una salida. ¿Y cuál es el error más común que comete alguien que tiene esta mala perspectiva en su experiencia? En términos prácticos, financieramente hablando, creen que con un préstamo extra van a arreglar toda su situación económica, y no es cierto. Uh-huh. En términos psicológicos y emocionales, están listos a tomar la decisión más rápida y más inmediata. Y no necesariamente la más rápida y más inmediata sea la mejor. Es la mejor o la certera. Por eso poníamos que cuando estamos, el cerebro se despierta, el estrés financiero despierta una señal de alerta, okay, en el cerebro. Entonces, el cerebro comienza a producir, a dar señal de que se produzca más adrenalina en el cuerpo. Uh-huh. La adrenalina nos prepara ¿para qué? Para reaccionar inmediatamente ante las circunstancias. Y esa cantidad de adrenalina en el cuerpo puede hacer dos cosas. Puede que equivoque mis decisiones porque necesito volver con rapidez al puesto de seguridad o de estabilidad segura económica en la que estaba anteriormente. O también puede el exceso de adrenalina, y esto está comprobado científicamente, empezar a impactar todo mi organismo biológicamente, y empiezan a surgir todas las enfermedades físicas que conocemos. Podemos ver la siguiente lámina, que creo que ahí hablamos, si no me equivoco, de la... Bueno, vamos a hablar de los escapes por puertas falsas. En esto, cuando la gente no puede solucionar, y esto rapidito, porque solo es para que lo visualicemos y lo tomemos en cuenta, porque puede ser que a veces hayan miembros de la familia, amigos, que podemos observar estos comportamientos, no, y nos puede ser a razón del estrés financiero que están viviendo. Hundirse en el alcohol, hundirse en los vicios del cigarro, del alcohol, ver televisión todo el tiempo, dormir todo el día, no querer hacer nada. O mucha gente, y en el caso de las mujeres, a veces, a pesar de que están en una situación económica difícil, apretada, siguen en la adicción a las compras, porque les produce precisamente ese rush de adrenalina. ¿Y qué es lo que pasa?
que este tipo de medidas, cuando tenemos este tipo de comportamientos, estamos como queriendo evadir momentáneamente el problema de estrés financiero. Y es aliviarlo, momentáneo esa sensación de alivio. Aliviarlo momentáneamente, pero no es, o sea, eso nos va a alejar cada vez más de una solución real. De una solución real, exacto. Ahora, en estos escapes también, ante esta necesidad que tenemos de solventar un préstamo, por ejemplo, podría ser una muy buena opción, porque en cualquiera de los dos casos hay como que un estrés, o sea, el estrés de que, bueno, me voy a volver a comprometer, voy a volver a deber, pero también voy a descansar un ratito de que me estén llama y llama porque me voy a ordenar un poco. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo lo podríamos aplicar en ese momento? Lo bueno sería en ese caso, pienso yo, buscar la asesoría respectiva, para ver si realmente vale la pena. ¿De dónde voy a salir? ¿A dónde voy a llegar? ¿Y cuánto tiempo puedo estar bajo ese nuevo trato? Okay. Porque hay personas que yo les di, que me llaman y me dicen, mire, licenciado, he conseguido los $40 y los voy a vender. Mire, y el otro mes los va a tener. No se sabe. Entonces, no sirve de nada de que tú tomes ese tipo de decisiones para paliar momentáneamente el hoy, pero el hoy que será 8, 15 días, porque inmediatamente después va a volver a continuar la gestión de cobranza. Mire, y en este caso estamos hablando de la gente que ya está sumergida en ese estrés, pero también existe también la posibilidad de gente que todavía no está tan sumergida en un estrés financiero, y qué medidas preventivas deben tomar las personas también para no llegar a ese punto. Tal vez te quiero hacer la diferencia. Uh-huh. Tal vez no están hundidos ya en endeudamiento grande, pero el estrés financiero ya lo tiene. Cargan. El estrés El estrés financiero en un país como el nuestro, y aquí retomo lo que nos dijo Evi, vivimos una de las enfermedades más graves, es el estrés financiero por la economía que vive el país también. Entonces, si usted es asalariado, tiene que llevar dinero a su casa y luchar con la economía día a día. Con su caso, si usted es empresario, la tiene un poquito peor, porque ya no solamente es su ganancia lo que usted determina para su consumo, sino que también tiene que pagar planillas, pagar costos de operación, etcétera. Uh-huh. Y si usted es un profesional independiente, está en iguales circunstancias, es decir, del estrés financiero no hay quien se salve. Lo que existen son diferentes niveles de estrés y diferentes maneras de manejo, acciones y medidas preventivas. Para mí, una acción y medida preventiva, Lucía, es, ok, yo tengo estrés financiero, tengo problemas, estoy sobreendeudado, pero ahí voy saliendo, entonces busque asesoría para un mejor manejo del gasto, del presupuesto, busque que le capaciten en esa área, para que usted sepa cómo hacer sus movimientos y analizar todos los meses su patrón de consumo. Y además de eso, haga una reestructuración de sus deudas. Nosotros tenemos el procedimiento de rescate financiero que precisamente engloba todos estos elementos. Si usted ya está bien emproblemado también, aplica la misma alternativa para ambos casos, pero del estrés financiero aquí no se salva nadie. No se salva nadie. No. Y en ese caso también, bueno, hay gente que dice, bueno, hay que tomar una buena actitud. ¿Qué actitud debo tomar para salir ante una crisis económica? Y yo conozco casos de personas que, digamos, tenemos la misma edad de nosotros y se sienten ahogados en un estrés económico, pero tienen esa esperanza que estamos jóvenes. No es el mismo caso ya de una persona mayor, de 50, 60 años. Estamos jóvenes, dijimos, ahí nos quedamos. Que estamos jóvenes, ¿cómo no? No, pero que ha recorrido un poquito más que nosotros, sí. Y que, digamos, dice, a veces se sienten más frustrados porque tal vez han recorrido un poco más y no han logrado superar. Sí, que a esas alturas de la vida todavía están enfrentando. Yo recuerdo de que hace varios jueves empezábamos a hablar de aquellos bachilleres que estaban por graduarse y que inmediatamente empiezan a la acción laboral y les ofrecen tarjetas y todo eso, ¿no? Lo que sucede con el joven es que no tiene experiencia, es un inexperto completamente. Y si al joven no se le transmite asesoría, va a cometer error tras error. Yo entiendo lo que tú dices, hay jóvenes de 28, 30 años, probablemente ya profesionales, pero que ya están con la soga al cuello. Ya no hayan qué hacer y tan jóvenes. A esas personas se tienen que rescatar y volver a recuperar su récord crediticio. La vida no ha terminado ahí.
aunque a veces piensan que hasta ahí llegaron. Como tampoco ha terminado para una persona con más experiencia y más edad. Claro. Yo siempre he creído, de hecho la experiencia la veo como algo a favor. La edad y la experiencia la veo como algo a favor. Entonces, creo que cada caso es especial, cada caso es diferente y todos los casos tienen oportunidades si se acercan a buscar un diagnóstico por de muy su difícil situación, que se sienta por, la situación. Sí, por más difícil que la situación se sienta. Tenemos las estadísticas del estrés, rapidito. Estudios hechos en Estados Unidos en diferentes niveles de edad y géneros dan como resultado que existen 8 grandes causas de estrés en las sociedades. 5 de ellas, fíjense bien, son 8 las nominadas al premio top. De esas 8, 5 están relacionadas con el origen financiero. Dinero, trabajo, economía, estabilidad laboral y gastos del hogar. Okay. O sea, que de 8 causantes de estrés, 5 sean de origen financiero, quiere decir que la enfermedad financiera, de estrés financiero, es grave. No, es grave. Y es endémica, o sea, es la pandemia. Eso es El Salvador. Y luego, las enfermedades que en este mismo estudio descubrieron más ligadas al estrés por deudas, ahí las podemos leer: dolor de cabeza y migraña, de lo que uno nunca puede explicar. 44% de estrés por endeudamiento versus 4%. Se compararon personas con niveles de estrés distintos, gente con estrés alto y gente con estrés bajo. Los de estrés alto, mayor porcentaje de dolor. Los de estrés alto, mayor depresión. Los de estrés alto financiero, mayor tensión muscular y baja tolerancia al dolor. Úlceras y problemas digestivos. Esto comprobado con un estudio. Pero hay tantas cosas que no están incorporadas. ¿Qué tal los cánceres? Diabetes. ¿Qué tal la diabetes? ¿Qué tal todas estas enfermedades que ahora se están regando tanto? O sea, en realidad el espectro de enfermedades que puede generar el estrés de causa financiera es amplio. La presión arterial alta. La presión arterial alta, exacto. Terrible. Y padecimientos cardíacos que están relacionados con este tipo de infartos, de sensaciones. Imagínense una persona que quiere controlar el estado actual de estrés. Una persona que quiere salir adelante, busca asesoría, pero están... Aquí no podemos dejar de lado los dos temas anteriores, que es el exceso de cobros. ¿Ustedes se imaginan una persona queriendo hacer las cosas de manera diferente y tener encima ese acoso en la cobranza? Y más adelante les explico el porqué. Ok. Vamos a con esta lámina. Con esta lámina, ok. Sí, el círculo vicioso del estrés financiero, simple. Nos enfrentamos a cambios no deseados, nos producen el estrés financiero, esto genera problemas más familiares, problemas de salud. Obvio, los problemas familiares y de salud, dependiendo de su nivel, también van a generar un incremento de gastos en una economía golpeada donde ya no damos, pero ni para pagar el agua ni la gasolina. Entonces, si se incrementan mis gastos de salud, la crisis se profundiza, vuelvo a cambios que no deseo, no quiero cambiarme de casa, no quiero perder mi vehículo, no quiero cambiar mis hijos de colegio, no quiero golpearlos de esta manera. Es decir, todo aquello que queremos evitar, aquel proyecto de vida que se nos cae, que se nos viene encima, entra en ese círculo vicioso del que no podemos salir nunca. Hay que romperlos, señores, hay que romperlos, y definitivamente la única manera de romperlos es buscando la ayuda que corresponde y las alternativas, pero hay que respirar primero y pensar que no todo está acabado. Ok, ahí está. ¿Cómo salimos del estrés financiero? Primero, hay que aceptar la pérdida y el error. Somos seres humanos, tenemos que aceptarlo. No teníamos todo el conocimiento necesario, cometimos errores al tomar decisiones importantes, pero también aquí tiene que ver mucho hasta dónde voy a llegar tratando de que no cambie nada en mi vida y de sostener todo tal cual está. Esto es parte de la aceptación. Hay que tener un proceso de aceptación en el que uno diga, ok, tengo que hacer el cambio que tenga que hacer porque tengo que salir de aquí y sacar a mi familia adelante. Claro. ¿Sí o no? Sí. Entonces, eso es parte, es el primer punto. El segundo punto, hay que buscar apoyo y consulta en la asesoría profesional. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar un lugar donde podemos compartir nuestra historia y nos pueden iluminar respecto de alguna solución que o no entendíamos, o la pasamos por alto, o no la habíamos visto cómo podía ser esa solución para nosotros.
Finalmente, recuperar el control sobre el manejo del dinero. Y esto ya es parte de la asesoría. En una asesoría nosotros vamos a aprender, bueno, cómo vamos a manejar el dinero, el presupuesto, el gasto, etcétera. Vamos a ver cómo podemos organizar nuestra cartera de deuda de tal manera que tengamos mayor disponibilidad de efectivo. Pero ¿para qué vamos a tener más disponibilidad de efectivo? Para hacer cosas importantes que nos saquen de la situación de crisis económica en la que estamos. No para seguir... manteniendo el estilo de vida que tenemos que cambiar. Y esa palabra tenemos que cambiar, porque también hay que trabajar en la persona, porque el problema es la persona que es mal administradora de su propia plata. Porque usted puede tener un reordenamiento financiero, una constelación de deudas, una asesoría a través de ustedes, y ordenarse realmente a la vuelta de los años, salir del problema. Sí. Pero si, la persona no cambia, es que la persona, el problema es por la persona. En la que, pero bueno. Ahora, ¿podría el estrés causar, digamos, una especie de desconfianza para la adquisición o impulsar nuevos retos o proyectos financieros? ¿A qué me refiero? Es decir, yo estoy estresado, lo que estaba hablando, me dan la solución, me ordenan, viendo una institución financiera, me hace una conciliación de deudas, una cuota menor, con interés más bajo, y me alcanza. Me descuentan de planilla, se ordena. A 7 años plazo, 10 años plazo, qué sé yo. Pero dentro de ese periodo de 5, 7 o 10 años, vuelve a caer en lo mismo. A la confianza de la persona me refiero yo. O sea, pues claro, la persona de repente puede afectarse emocionalmente. Ya salió, pero puede volver a caer el mismo problema de autodesconfianza. Claro que sí, puede caer, pero por eso es que es necesario un acompañamiento formal. Es necesario un acompañamiento profesional. ¿Por qué? Porque usted tiene que descubrir en el camino los errores que le llevaron a eso y no volverlos a repetir. Tal vez con un psicólogo también. Porque, o sea. De hecho, el último punto que traíamos hoy es toda la perspectiva fuera del ámbito del marco legal que nosotros manejamos para ayuda de salir del estrés financiero. Y tiene que haber una terapia multidisciplinaria como la ayuda psicológica, a veces hasta psiquiatra, ejercicio, cambios de hábitos alimenticios, todo eso. Pero la desconfianza en el tema financiero es bien importante, que cuando uno cae en estos problemas, cambiar su perspectiva de abordaje. Porque usted no puede abordar tener una reorganización de sus finanzas y abordar ese futuro con una perspectiva de fracaso nuevamente. Porque dentro de las alternativas que usted va a tener a la hora de ordenarse es buscar otras fuentes de ingreso también para asegurarse que no vuelva a sucederle lo mismo. Exacto. Claro. Voy a concluir tal vez este tema con unos ejemplos que siempre me gusta traerlos. Son ejemplos fidedignos del día a día. Este es del 26 de julio de este año. ¿Qué es lo que tengo yo aquí? Si una persona ha buscado asesoría, una persona quiere rehacer de nuevo su vida financiera y el acoso de distintas maneras no lo deja, lo hacen caer en errores. Ese tipo de errores lo lleva a una depresión y una depresión profunda. Voy a explicar este caso a continuación. Dice ahí, señores caja de crédito de tal ciudad, yo fulano de tal, la edad, pone su DUI, pone todo y dice, a ustedes expongo que en este acto entrego a caja de crédito de tal lugar un vehículo de mi propiedad de las características siguientes, y los describe. Entrego en dación en pago a la caja de crédito de tal lugar para ser aplicados al crédito número tal a mi favor, por la cantidad de la mora a la fecha, y solicito se me conceda el máximo de 2 meses para poder cancelar 910 y volver a recuperar el vehículo. Obviamente aquí no está el sellito cabal de la caja de crédito, pero este es un papel membretado. ¿Creen que esta persona hizo este escrito? Obvio que no. Lo hizo alguien de la caja de crédito. Saben que ese vehículo no es de él. Y es la segunda vez que lo hacen que firme este tipo de documento. Lo retiran, lo guardan, él llega a pagar los 900, lo que sea, y se lo devuelven. Él llegó a la oficina y me lo explicó y le digo, mire, ¿quién es el legítimo propietario? Pero le devolvieron el vehículo. No, ahorita lo tienen secuestrado el vehículo en la caja de crédito. Se llama secuestrado en legal forma, está en depósito. Pero es ilegal, la acción es ilegal. Es que lo que sucede, los de la caja de créditos no contaban de que es un sargento de la DIC, el dueño del carro. Entonces ya le dije yo al fulano, mire, dígale al señor sargento que vaya a retirar el carro. Inmediatamente se lo tienen que entregar con su tarjeta de circulación. Lo va a comprobar su propiedad. ¿A qué llego yo? Este tipo de cobro
excede los límites, tal como les voy a demostrar lo siguiente. No puede ser que a sabiendas de que el vehículo no es de él, lo están obligando a que firme un documento y entregue un vehículo ajeno, que lo deje en depósito y que después vaya a sacarlo. Es la segunda vez que le hace esta caja de crédito a este señor lo mismo. Y ese es el incremento del estrés financiero de esta persona. Esta persona está en un nivel de estrés que la primera salida que le ponen enfrente en un momento determinado, la toma. Claro. Y ahí tenemos un ejemplo bien claro de lo que decíamos al principio, que en esas circunstancias se toman las peores decisiones, porque sí. Yo no puedo estar firmando algo que definitivamente no es de mi propiedad. Sin embargo, al acceder a la presión y al estrés, tiene como resultado este tipo de acciones que son totalmente ilegales. Esta otra de acá. Dice, el fulano de tal allá el nombre, dice. Referencia, oficina de cobro extrajudicial. Luego de las gestiones de cobro extrajudicial realizadas y promesas de pago incumplidas por su persona, sobre la cuenta pendiente de pago con nuestra institución, se ha decidido tomar la siguiente medida. Se enviarán sus nombres a Infored y DICOM para que jamás nadie les conceda crédito en el país. Realizar un cobro público a través de los periódicos de mayor circulación del país y de iniciar el proceso judicial pertinente. Nuestro deseo es que usted cancele inmediatamente para evitar este tipo de acciones en contra de su persona. Consideraremos que no es necesario llegar a estos extremos para que usted cancele. Dígame usted. No, me hubiera llegado con la pistola mejor. ¿Y cuánto debe ahí? 303 dólares con 35 centavos. ¿Y para ahí ti se vende podrá, closet? O para cualquiera a lo mejor podrá ser poco. No, esta señora no puede pagarlo. Es un dinero. No, pero es dinero. Eso voy, ella, o sea, no es la esposa del señor que le quitaron el vehículo. ¿Qué? Ella es la esposa. ¿Causa estrés o no? Claro. Y el estrés financiero no se basa en cifras. No, y fíjese el mensaje. Aquí no hay ninguna firma, solo hay un sello. Dice agencia Ateos. Y fresco como el agua. ¿Y que el periódico qué decía? Perdón, que lo... Dice... Que se va a publicar su amenaza. Realizar un cobro público a través de los periódicos de mayor circulación del país. Bueno, ¿cómo que por salir en el periódico va a ir a pagar? Es que no es eso. Pero es el tipo de cobro y la dirigencia, la dirección que están teniendo. Pero lo que van a ver a continuación... De la ignorancia. Es el colmo de los colmos. Porque esa institución que viene a continuación ha ganado no sé qué cosas, que es la que más coloca en pymes, ¿verdad? Ahí va. Aviso de cobro urgente. Tramposa. Dice, sinvergüenza. Se busca, dice, apreciable señor, señora, se busca por morosa y sinvergüenza tramposa. ¿Qué? Tramposa con N de nada, no con M de mamá. Sí. Pone esta firma e inmediatamente, esto es del 20 de junio, hay una previa del 12 de junio, el mismo esquema. Le están cobrando 670 dólares. Pero le ponen, se busca por morosa y sinvergüenza tramposa. Dígame usted, ¿hay realmente derecho para denigrar, llamar, ponerle un adjetivo a una persona? ¿Sabe que esta persona cayó en su desgracia financiera porque le hizo uniformes al Ministerio de Educación? Y simple y llanamente no le han pagado. ¿Ah? Ella, por querer persignarse, se arañó. Si alguien le hubiera dicho, no te van a pagar, creo que no se mete. Claro. El punto es que está en este problema. Y si miramos la siguiente lámina, que es la que llevaron el 12 de junio. Dios santo. Si no paga, hoy se le cobrará a su fiadora fulana de tal. Y aquí firma un tal licenciado Jaime Rivera y deja su teléfono. Y la misma firma. ¿Y usted cree ilegible que este licenciado Jaime Rivera, letra, poniéndonos los abogados que algo hemos estudiado, va a escribir tramposo con N y no M? Así es. ¿Sí? Y entonces, ¿quién es Jaime Rivera para estar denigrando así? Y esto lo está dejando en las paredes de las casas vecinas. ¿Causa o no causa este estrés financiero a una persona? La persona ya está estresada, la que está en ese problema. Ya maneja un nivel determinado de estrés. Entonces, todas estas acciones predatorias, las llamo yo prácticamente,
lo que vienen a hacer es a hundir a la persona en una situación cada vez más profunda de crisis, ya no solo es financiera, ya es familiar, ya es biológica, su organismo comienza a reaccionar completamente mal. Dentro de esa ilegalidad de cobro, quieren firmar una carta como que si de verdad fueran meramente profesionales. Departamento de Recuperación y Embargo, teléfono 2250-6000, con copia, dice. Expediente, Departamento Jurídico, Buró de Crédito, DICOM, INFORED y Superintendencia del Sistema Financiero. Invito a que me demuestren que cada de estas cartas de cada uno de los deudores tiene un archivo en la superintendencia. No la debe tener. Ahora, licenciado. Es que no la tiene. Estas instituciones, no sé llamarles, ¿cómo llamarles? Instituciones financieras son, dicen. Son cooperativas. Bueno, están, digamos, avaladas, autorizadas por el sistema financiero del país. En este momento existe. Porque la banca, sí, en sus diversos nombres comerciales, sí, ya se sabe. Sí. Y algunas instituciones. Está en un proyecto, ahorita hay un proyecto de ley en la Asamblea para regular a profundidad el fenómeno de las cooperativas, porque hasta la fecha de hoy no están sujetos, pero ya hay proyecto de ley. Ahora bien, cooperativas y prestamistas que hay. Oiga, es curioso cómo surgen las cooperativas. Uh-huh. La cooperativa surge como una alternativa dentro de las empresas o en el agro, para beneficio de un grupo o una comunidad de gente con relaciones monetarias solidarias. Surgen por una relación de solidaridad las cooperativas. Pongamos todos juntos el dinero y cuando cada quien necesite nos prestamos. Aquí nosotros, el famoso Cuchubal. El famoso Cuchubal. Sociedades de ahorro y crédito. Y ahora han degenerado. De la cooperativa. Y han degenerado en pseudo financieras que no están reguladas y que cometen muchos abusos. Pero ¿cómo opera a nivel financiero en cuanto a intereses? Usted está explicando. Porque existen algunos vacíos de ley que les permiten hacer ese tipo de cosas porque no están reguladas. Okay, no están reguladas. Quiero terminar con esto, si me permiten un segundo. ¿Se acuerda todos los compatriotas que hemos estado hablando del allanamiento de morada en su casa y que la circunscripción de la vivienda también es parte de la morada? Y que si ustedes no aceptan que alguien entre, están cayendo muy probablemente en la tipificación de ese delito. ¿Se recuerdan que hemos hablado anteriormente? Sí. Yo creo que no se puede acercar esto, pero yo ayer en un periódico digital confiable y que lo vi en otros lados, decía, capturan investigadores de la PNC que simulaban allanamientos para realizar robos. Uh-huh. ¿Cuál es el punto? Según el detalle, la fiscalía, los imputados habrían allanado un inmueble sin autorización judicial, donde robaron diferentes enseres. No se ha especificado si se trataba de un inmueble comercial o particular. Los detenidos simularon ser empleados de la alcaldía y robaron electrodomésticos y otros bienes. ¿A qué voy con esto? A que las personas que continúan haciendo ese tipo de cobro y están llegando a las casas a querer sacar enseres eléctricos para pagarse su deuda, miren, pueden caer en esta situación. Vea que se les está diciendo con mucha anticipación para que dejen de estar haciéndolo. Las personas pueden llamar perfectamente a la policía cuando personas se identifiquen que quieren entrar a las casas a sacar televisores, sofás y todo para pagarse sus o muebles. O quieren retirar vehículos sin una orden judicial también, que puede ser el caso, no solo el allanamiento. Bueno, ay, Dios mío. Bueno, seguimos hablando de las finanzas personales y bueno, acá tenemos a nuestros profesionales también. Abordamos el tema del estrés financiero y de parte de Logros, el teléfono es 2264-4939, 2264-4939 y también hay un correo asesoría@unlogroalavez.com para que ustedes se dejen auxiliar por esos expertos en el tema. Continuamos con más de Hora El Salvador. Muchísimas gracias. Los a la esperamos orden, encantados de estar aquí. Gracias. Estamos. Con Hora El Salvador. Bueno, llegó el momento de la sección de lo paranormal.
en esta oportunidad. Ustedes estarán muy pendientes de estos casos de las 13 brujas más famosas de la historia. Pues había una, muchas personas estaban muy pendientes y fue tan bueno el tema inicial que se pidió una segunda parte. Y por eso les vamos a mostrar de esta lista de 13 de las brujas más famosas en la historia, parte 2. Y vamos a comenzar, mucha atención, con la bruja conocida como Margaret Jones, que fue la primera persona ejecutada por brujería en la colonia de Massachusetts. Esto sucedió allá por el año 1648. ¿Qué podemos decir de Margaret Jones, que fue médico y luego de la muerte de varios de sus pacientes, se le empezó a considerar una bruja? Se dice que en realidad las medicinas que usaba eran muy adelantadas para la época y sus pacientes se negaban a tomarlas. Y de ahí pues el caso este de Margaret Jones, que fue la primera en ser declarada bruja. Y de alguna manera pues, pues tenía consecuencias las acciones que ella tenía con sus pacientes. Hay un caso que todavía no se ha esclarecido al respecto. Y continuamos con esta lista de las brujas más famosas de la historia y vamos a conocer el caso de Dorothy Cutterblock, conocida afectuosamente como la vieja Dorothy. Se sabe tan poco de ella que muchos piensan que no existió realmente. Sin embargo, eso sí, se cuenta con su partida de nacimiento a finales del siglo XIX. Muchas personas la describen como una señora acomodada que siempre lucía un collar de perlas. Era una bruja de antigua escuela, dicen por ahí también. Y por ende, mantener el secreto era supremo. Una bruja de la vieja escuela con collar de perlas, y ahí la vieja Dorothy pues es otra de las brujas destacadas dentro de esta lista de paranormal que estamos presentando en esta oportunidad. Otro nombre que sí suena y el apellido también es el de Elizabeth Sawyer, que fue conocida como la bruja de Edmonton, acusada de múltiples ocasiones embrujar a niños y ganados de los vecinos a negarse para comprar escobas. Esto pues ella confesó ser bruja y haber visto y acariciado, escuchen ustedes, ella confesó ser bruja y haber visto y acariciado al mismo demonio, quien según ella se le acercaba en forma de perro. Finalmente, Elizabeth Sawyer, conocida como la bruja de Edmonton, fue ejecutada en el año 1621, acusada de embrujar niños y ganados de los vecinos que se le negaban de comprar escobas. Interesante, otro nombre muy famoso dentro de nuestra lista de paranormal en esta oportunidad. Y bueno, la siguiente bruja dentro de esta lista es llamada Marie Leveau de dos, la segunda, ¿no? En esta oportunidad aprendió de su madre los misterios del vudú en Nueva Orleans natal. Miren qué interesante este fenómeno. Ahora sí nos enfocamos en Nueva Orleans porque ella vivió durante el siglo XIX en esta zona de los Estados Unidos y usaba los más diversos amuletos que vendía cuando ejecutaba sus servicios. Según los testigos de esa época y los registros que se tienen, mató a muchas personas y según se cuenta, también podía maldecir una persona hasta su cuarta generación. Miren qué interesante. Esta zona de Nueva Orleans era obviamente muy conocida por ese tema de la santería o de la brujería vudú, que tenía estos orígenes y que obviamente ella tenía esta capacidad. Mucho se ha dicho al respecto sobre la magia vudú y la variedad de métodos que utilizaba ella, pues era infinita, decía Marie Leveau, la segunda en esta lista muy interesante de las 13 brujas más famosas en la segunda parte que estamos desarrollando aquí en Paranormal. Y miren, continuamos con esta lista. Ahora destaca el nombre de Sarah Hallen, que es conocida por los peruanos como la mujer vampiro. Escuche usted, ella nació en Inglaterra y fue conocida por su obsesión y por brujería y la magia negra, y fue asesinada en el año 1893. En ese tiempo, por su agonía, juró regresar de la muerte para vengarse. Y bueno, asustados por esto, su cuerpo fue enviado a las costas del Perú y depositaron su féretro en un cementerio de la localidad de Pisco, donde permanece hoy. Algunos la llaman Santa Sarah Hallen, pero que pues igualmente
su pasado está involucrado con este tipo de actividades que no son muy reconocidas como normales. Y pues nació en Inglaterra, pero ahora su cuerpo está en Perú. Muy interesante, Sarah Helen. Además de esto, en la lista que estamos desarrollando de las brujas más famosas, destaca el nombre de Juana Navarra. Y bueno, esta es una esposa del rey Enrique IV, que fue acusada por su hijastro Enrique V. La brujería pues era presente en esos momentos, y en este juicio el propio rey y un fraile testificaron en su contra de que Juana de Navarra practicaba la brujería. Sus bienes fueron confiscados y ella fue encerrada en el castillo de Leeds, y más tarde, pues posteriormente, al parecer perdonada, pero sin embargo ya tenía dentro de su nombre el estigma de bruja, Juana de Navarra, esposa del rey IV, y que fue acusada de brujería. Muy, pues, llama la atención también, sorprendente. Y ahora pues la siguiente en esta lista polémica de mujeres que destacan por ser brujas a lo largo de la historia se encuentra Dominica la Coja. Es también una española que fue acusada de pactar con el mismo diablo, hacer brebajes, asesinar niños e incluso otros actos criminales que se escandalizaron a la sociedad de su época. Se le hizo un juicio civil y tras torturarla y hacerla confesar numerosos delitos, fue ejecutada en la horca en el año 1535. Miren, esto pues muchas de estos, aunque no, muchas personas no tienen pruebas verídicas de que estas personas o de que estas mujeres hayan existido y que hayan practicado de hecho la brujería, muchas veces a raíz de que, aunque no hayan sido ellas, las sometían a estas torturas y muchas mujeres preferían la muerte en lugar de seguir siendo torturadas. Así que finalmente hay personas que pasarán a la historia como el estigma de bruja, pero quizás realmente lo que practicaban era otro tipo de actividades no comprendidas en su época. Pero bien, así suceden las cosas aquí en Lo Paranormal. Es bien interesante y por eso es que nosotros decidimos compartirlo con todos ustedes. Si ustedes recuerdan algún nombre de una bruja famosa, también pueden compartírnosla en la fanpage de Hola El Salvador, y con mucho gusto vamos a estar comentando y bueno, trayendo aquí a la palestra también de Lo Paranormal para poder compartirlo con ustedes de igual manera. Nosotros continuamos con Hola El Salvador, con Gigi y Luciano, que ya nos tienen listo este resumen emocionante de lo que sucede con Fatma Gul. Adelante. ¡Ahí es! ¡Ay, no! ¡Aquí estamos ya! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! Como dicen por ahí, al más paso, dale prisa. Freddy, ¿cómo está? Mucho gusto, chicos. De verdad, es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Qué ya bueno, me imagino a estas alturas preparados. Mira, Freddy, preparadas. Ya me hacían falta los juegos. Sí. ¿De qué está el juego? De deletrear. De deletrear. Ajá. ¿Cómo se dice? Oh, sí. Deletrear. Ok, mi querida Melissa, que hace la función de productora en esta ocasión, así que... $100. Ahí es. Ahí es. A mí me cuesta esto, Mira. ¿Qué? A mí me cuesta deletrear. Sí. Va. Luciano. Después del gordo va a disculpa, fíjate que... quería hablar de las botas de Selena. Okay, ¿estamos de listos, Selena? ¿Sí? Espérate, las botas de Selena. Me las dejó Selena. Me las dejó Selena. Te las dejó Selena. Realmente me las dejó Selena. Están bonitas. Y se las llevó. La chaquetita. Deletrear. Con un chorba. Ok. Atención. Vaya. Voy a leerles la palabra. Obviamente ustedes van a tener 30 segundos para poder deletrear dicha palabra. Okay, de acuerdo, son 30 segundos. Va. Dale. Excelente. ¿Estamos listos? Ok. Ok. We are ready. Iniciamos con... Luciano Morán. Mi querido Lucho, el tierno cachorro. A mí me cuesta esto. De Ole Salvador. Dale, dale, acércate al micrófono, concéntrate y pensá. Eso no estás pensando. Vamos con el número uno. Pensale. Dice... Pues sí. Ya, mi querida productora, sí. Vértebras. Va. Tiempo. V... E-R-T-E-B-R-A-S.
R-A-S. ¿Te cuesta, Luciano? Sí, es que me cuesta. ¡Eso! ¿Sí? ¡Bien, bien, 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 bien! No, ya lo dije. Ok. B... Ya, está bien. Ya lo dije bien, punto. Muy bien, mi querido doctor, hemos arrancado con pie derecho. Vamos con mi querida Celina. La marmota ahí. Acuérdate, V, V. Regresó la marmota. Diámetro. Diámetro. D-I-A-M-E-T-R-O. Diámetro. Es correcto. ¿Por qué me tiras acumulando palabras? Sí, como no. Ella tiene un bebé ahí. Bueno, ahí ya lo dijo. El bebé me le va a soplar. Sí. E-L-B-E. Dice mi querida Gigi, septiembre. S-E-P-T-E-M-B-R-E, septiembre. Perdón. S-E-P-T-I-E-M-B-R-E, septiembre. Ah, yes. Ahí sí. Ahí sí. September. Es que lo dije en inglés antes. But do you remember? ¡Ey, ponga! ¡Ey, pone September, gordo! The Air, Wind and Fire. Sí, vamos sí, con el querido Edwin Hidalgo. Plankton. ¿Cómo? Plankton. P-L-A-N-T-O. No fregué, vos. No, N. Edwin, el plankton, es donde de lo que se alimentan las ballenas. Ah, por eso, es P-L-A. Acuanauta. Acuanauta. N-T-O-M. No. Al revés, pues, P-L-A-M, plankton, plankton. P-L-A-N-T-O-N, plankton. No, 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 no. P-L-A, pla. No, mi querido, ahí está, mira, Edwin. Es la C. ¡Acuanauta! Ah, sabía la plankton. Pero mira, ahí tenías. Ah, bueno, ya no tenés tiempo. No, tenés razón, Edwin, porque incluso yo le estaba haciendo la misma pregunta a mi querido. Si sí, se menciona. Para mí tenés razón. Yo pensé que iba con N, la verdad, plankton. Plankton. ¿Cómo no? Plankton. No, pero sí. Plankton. Rosa Negra está buena. Ay, ten pendiente, Rosa Negra, 6 de la tarde. Anda peinado de plankton. Atención, mi querido Elena. Astronómica. Astronómica. A. A. S. A. S. T. E. No. No me acordé la Lore Falle. Es que sí lo escribo, pero no lo visualizo. A. S. T. R. O. N. O. M. I. C. A. Uy, correcto, mi querida. Estuvo a punto, por cierto. Regresa al estado, mi querido cachorro. Y trae nombre, viene, pero encendido. La palabra es paleografía. ¡A punto! Espérate, paleografía va. P-A-L-A. No, P-A-L-E. Sí, sí. O. G. R A F I A. Ay, 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 es correcto. ¡Bien! ¡Bien! Ay, también me dejan salir a mí como para 45 minutos. Ok, está fácil, niña. Ajá, ajá. Vamos, queridas. Salí una chanta. Saludos, te mandaron. ¿Quién? Yo. ¿Quién? Dice yo. Dice. Yo lo sé. Dice grotesco. G R O D E S-C-O, grotesco. ¡Qué bámbara! ¡Qué bámbara! ¡Qué bámbara! ¡Venimos con una chica que vale por dos! Dos puntos. No, esta está yuca y te va a tener que ayudar. Subatómico. S-U-B-A-T-O-M-I-C-O. Subatómico. Te ayudo. ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Bravo, perfecto! El chico papuzo de la televisión. Y dice... Dodecaedro. ¿Cómo? Dodecaedro. Dodecaedro. D-O-D-E. D-O-D-E. Caedro. C-A-D-O. A ver, ¿qué dice producción? Dodecaedro. D-O-D-E. Dode. Caedro. C-A-D-R-E. Dodecaedro. No, C-A-E-D-O. Caedro. Caedro. Trapa. Producción. Dodecaedro. Mira. Ok, perfecto, mi querido Edwin, puede ser que te tranquilo. Mira, motocicleta, M-O-T-O, moto. Ay, ya está descalificado de un. Ese no es.
Examen perro, de eso. PRRO. Aplicabilidad. Ay, Dios. ¿Cuál? Aplicabilidad. Correcto. A, B, L, I, C, A, B, I, L, I, D, A, D. Es correcto. Felicidades. Felicidades. Hoy es tu día. No. Vuelve, mi querido cachorro de estrado. Y dice, la palabra para ti es halógenos. A, L, O, G, A, N, O, S. ¡Mi querido Lucho! No, tiene tiempo todavía. Intentalo, intentalo de nuevo. Halógenos. Eche. H, A. Espérate, pues. Échele leche. Échele leche. H, A, L, A, G, A. ¡Tiempo! ¡Tiempo, mi querido Lucho! ¡Iniciamos con la gente con la leche! No, está bien, pero solo... con leche, leche. Ahí está, ¿qué es Lucho? Carao, C-A-R-A. Ahí lo tenés. Vamos con... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, E-B-I-O! Reumatología. R-E-U-M-A-T-O-L-O-G-I-A, reumatología. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Punto! ¡Felicidades! No te has equivocado. Yo la primera vez que va. Vamos con mi querida. ¿Qué pasó? Vamos, Gigi. Gigi. Espeleología. Espeleología. Está fácil. No, pero póngame a alguien que lo diga. Espeleología, sí, es espeleología. ¿Cómo? Espeleología. Espeleología. E-S-P-E-L-E-L-O. No. E-E. No. No. E-S es. Ajá. E-S-P-E-L-O. No. L-O-G-I-A. No. Espeleología. No. Otra vez. E-S. ¡Cállate! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Espeleología! ¡Espeleología! Está en error en la L. ¡Leo! ¡Leo! ¡Leología! Decía logía. ¡Espeleología con J! ¡Que decía los tuches! ¡Vaya! Edwin, este está buenísimo. Sí, sí, sí. Cronología. ¿Cómo no? Cronología. ¿Cómo C-R-O-N-O-L-O-G-I-A. Mira. Yes. ¡Correcto! ¡Mi querido Edwin! ¡Vamos, Lucha! ¡Anoche! No, la Lore. ¡Vamos, Lore! Llámame. Llámame. OMG, vamos. OMG. Ok. Espeleología le dije, ¿verdad? Ya. Ok. Condensación. Condensación. ¡Uy, uy, uy! Dos veces. ¿Qué más para? Ok. Condensación. Échela, échela. C-O... N-D-E-S-A-S-I-O-N. No. Hay tiempo, mi querida Lore. Con C-O-N. ¡Cállese! Ay, entonces ya no. Es tiempo, solo la N se comió, mi querida Lorecita. Llevamos bien. Vuelve el cachorro. Oh, sí, ya podemos seguir el programa. ¡Cómo no! Dice. Fantasmagórico. Está fácil, Luciano. Fantasmagórico. F-A-N-T-A-S-M-A-G-O-R. Y. ¡Ay! Yo me equivoqué. Inicia de nuevo. ¿También? ¿Te faltan dos? Sí, me faltaba. Espérate. F-A-N-T-A. Cállate, Chele. ¿Qué? Sí sabemos. O-R-I-C-O. No, te perdimos. Sí, no, te comiste una letra. Iba bien. Te comiste una letra. Vamos. Dice mi querida Selina, ¿cómo no? Sustentabilidad. ¿Qué más? Sustentabilidad. ¿Cómo no? S-U-S-T-E-N-T-A-B-Grande. I-L-I-D-A-D. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Muy bien, felicidades. ¡Ve grande o ve! ¡Yo lo veo! Te cayó bien esa ronda, mi querida Selina. ¡Yo lo veo!
Le cayó bien la nona, le cayó bien la nona. Sí. ¿Me reventé? ¿O reventado? ¿Cómo? No. Equivalencias. Equivalencias. Ajá. EQUIVALENCIAS. Equivalencias. Buena concentración, mi niña. Sí. Felicidades. Viene al chico de los siete mares. Te lo conoces. Aquaman. Te dice. Pepón. Posteriormente. ¿Cómo no? Posteriormente. Posteriormente. P-O-S-T-E-R-I. O-R-M-E-N-T-E. ¡Qué bárbaro, mi subacuático! ¡Felicidades! Bien. Está larga la palabra. Posteriormente. Vamos con. Ah, este está fácil, Lorena. Dice advenimiento. Advenimiento. Esa palabra lleva. Ok, advenimiento. A-D-V-E-N-I-M-I-E-N-T-O. ¿Producción? Advenimiento. No. No, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Lore. Era V, mi querida Lorenita. Tú dijiste B. Ay, sí. Pero tiene especificado, Lorena. Sí, chiquita. Dígame chiquita, pues. Pues sí, eso sí, pero lo mismo. O sea, tiene que decirlo, correcto, porque es de mímica. Ay, cállate. Tiene razón. Debía haber dicho V. Exacto. Sí, yo también te digo. No solo hacerle. Ok. ¿Cómo no? Vamos con mi querido. Vamos, échele, él eche. Caracterización. Está fácil. Está larga la palabra. Dale, está fácil. C-A-R-A-T-E-R-I-Z-A-C-I-O-N. Puedes regresar, tenemos tiempo. Gracias, gordo. C-A-R-A-T-E-R-I-Z-A-C-I-O-N. Precisamente en la misma letra el error. Sí. Caracterización. La C te la saltaste. Carácter. Gordo, vos después de la pusiste T, caracterización. Sí, pero es que es larga. No, problema. De linda, no, hombre, este está para ti. Algo fácil, sexo. Dice. Sexo. Ese es. Abstencionismo. Abstencionismo. Uy. Abstencionismo. Correcto, así es. A, B, S, T, E, N, S, I, N, I, S, M, O. Ya, tenés tiempo todavía para poder regresar. Abstencionismo. Hay 5, 4, A, B, S, T, E. Seguimos llamando, gracias. Gracias. Perfecto. Chica, la chica que vale por dos. Ah, dije, sí, atención. Se te valora el esfuerzo. Bienvenido, Gigi, bienvenido al estado. Muchas gracias. Combinatoria. Combinatoria. C-O-M-B-I-N-A-T-O. R-I-A, combinatoria. ¡Es correcto, mi niña! Está el tuyo porque está. Mira, ¿sabes que hay concursos en Estados Unidos que son súper famosos? Sí, tienes razón. Sí. De hecho, estuve presente en uno de ellos. Que son a nivel mundial. Sí. Y te ponen así, no sé, a veces dejan un tiempo específico. Vamos, mi niña, vamos, dicen sí. Vas con celos. ¿Cómo? Vas con celos. Vas con celos. Correcto. O sea, vaya, que vas con celos. Sí, vas con celos. Vas. Apellido, me dice aquí mi vas con celos. Sí, vas. De decirlo otra vez. Vas con celos. Ok, V. Así se pronuncia, ajá. V, A, Vas, S, C, O, N, C, E, L, O, S. Vas con celos. Tienes tiempo. O sea, V, A, N, Vas. No, V, A, S, Vas. Con celos, C, O,
C-E-N-O. Sí, sí, es que se pronuncia Vasconcelos, pero se escribe Vasconcelos. Ah, ya ves. No, espérate. No, espérate, como de auditivo, pues yo, si me das la palabra. Me has dicho Vasconcelos, te digo ella. Luciano lo dijo bien, Luciano lo dijo bien. Luciano lo dijo bien. Claro, qué válido. Sí, así es. Ya que es un apellido. Que vas a pelear, que vas con celos a buscar. Bienvenida, mi querida Lorenita. Sí, pero tiene que haber pensado en Vasconcelos. Vasconcelos, tío. Como español. Segmentación. Segmentación. Está mal pronunciado. S-E-G. Es igual que el violoncello. M-E-N-T-A-C-I-O-N. Muy bien, mi querida Lorenita. ¡Sí! Cachorrito, bienvenido al estado. ¡Sí, sí! ¡Denle like! Dice, conjugaciones, conjugaciones. Conjugaciones, C-O-N-J-U. ¡Oh, perdón, perdón, perdón! No, ya, ya, ya dijo. Ya dijo conjugaciones. Dale, seguí, seguí. N-E-S. Es que Antonio está manipulando ahí, metido. ¡Sí, Antonio! Lo dije bien. ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Otra! ¡Otra palabra! ¡Se han oído! ¡Está bien! ¡Otra palabra! Sí, mejor. Porque la palabra, Antonio. Dice, se lo repito. Cuantificador. 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 C-U-A-N-T-I-F-I-C-A-T-O-R. Como toda la niña regañada, felicidades, qué mi querida Celita. ¡Qué mámbara! ¿Quién viene? Ah, la chica que vale por dos. ¿Cómo así? ¿Quién viene? Ah. Ah. Dice mi querida Gigi, hermafrodita. Ah. H-E-R-M-A-F-R-O-T-I-T-A. Hermafrodita. Ok, perfecto, mi querida. Okay. Es que se oyó T, pero ajá. ¿Qué va para? ¿Qué va para? Ay, ay, Edwin. Ay, ay, ay. Ay, amor. Dale, dale, dale. Dice: Constantinopla. Sí. Dilimitadores. Dilimitadores. Ah, Dili. Dili. D-I-L-I-M-I-T-A-D-O. R-E-S. Pero es correcto, no mi querido Edwin. ¡Felicidades! No, pero dijo D. Dijo el D-I. No, está mala, Freddy. Está mala. D, limitadores. Él dijo D con E. Y D no existe. D, es D. Pero él me la dijo con I. Limitadores, sí. Dilimitadores. Esa es otra cosa, pues. ¿Qué? Es que dijo dilimitadores. Y Edwin dijo D-I. Espérame. Lo dijiste en inglés, la D, pues. D-I. D-I-limitadores. ¿Qué significa? No había dado, pero te lo leí como me lo dijiste. No, sí lo dije. Sí lo dijiste, pero en inglés la primera letra. Oye, espérame, quiero escuchar. Dijo D-I. Dijiste D-I. Y es D-I. Y es D-I. No, ¿qué dice? Dale, ¿qué es? ¿Qué es delimitador? Vaya. ¿Delimitador? ¿Y cómo es? No, no, es que... ¿Qué significa? Es que Edwin dijo... Buscame el significado, D-I. Y es... D-I, porque esta sí, la D es en inglés. Ajá. D-I. Ajá, la palabra es no, la profesión, pero es la D, pues. Aquí está, permítame. No, no tenés razón. Aquí está. Okay. No hay punto. Y es pasero, aquí está Maluma. Ustedes están viajando. No hay punto. Lo siento, me quedo bien. Delimitador. Es prudente para hacer cualquier carácter no alfanumérico que no sea una barra invertida y que no sea un espacio grande. ¿Qué esto, entonces, Melissa, como está mal escrita con la palabra, esta palabra, él la dijo, esta palabra dijo en inglés, dijo D. Delimitador. Ahora, busca la palabra D. Solo en la de hola. No existe D. Freddy, escuche, no existe la palabra D. Dásele D, ¿no? Sí, sí, pero perfecto, yo sé. Yo lo estoy leyendo tal y como me lo puse. Sí, pero está mal. Entonces, lo único que se equivocó es que la D la dijo en inglés. Sí, D. No, él la dijo D. Existe delimitador. Yo... Es delimitador. Pero obviamente yo tengo que hacer caso a todos los. Pero igual la dijo mala, aunque hubiera sido mala. No, yo no sé. Delimitador, gracias. ¿Cómo no puedo? Ay, por eso ves la confusión de la presentita. No, no, mano. Atacando, pura candela. Pura candela, atacando. Dice mi querida Lore. Candela, candela. Agrupaciones. ¿Cómo? Agrupaciones. Agrupaciones. Ah, qué fácil. A, G, cállese y dale.
AGRU Agrupaciones. AGRUPACIONES. Es correcto. Llegó Javi. Cállese. Qué fácil. Dice, el otro ni la D dice bien. Funcionamiento. Está fácil. No les digo, hay competencias en Estados Unidos. N-A-M-I-N-T-O. Funcionamiento. No, Miguel Lucio, tienes todavía tiempo. Vamos, fácil. Escuelas a escuelas. N. Y usan chaquetas. A. M. No, qué bárbaro. Perdón. Funcionamiento. Mira. F-U-S. Ey, me equivoqué. Se me olvidó la F. El funcionamiento, ¡ey, hombre! ¡Ey, hombre! ¿Funcionamiento? ¿F-U-N-A? Dice. ¡Ey, hombre! La H, la S, la C. ¡Falicísima! ¿Falicísima? ¿Falicísima? Sí. Circunferencia. Ah, está fácil. C-I-R-C-U-N-F-E. Mira, oh. N-C-I-A. ¿Qué? Mambara. ¡Qué bombada! ¿Qué fue? Gordo fue. Gordo, disculpa, ¿por qué tiras eso, gordo? A ver, mi querida. Mamá de. No, ¿cómo no? ¿Cómo? Sí, ¿cómo no? De la chica que vale por dos. Dice actualizaciones. Actualizaciones. A-C-T-U-L. No, A-C, actualizaciones, actualizaciones, A-C-T-U-A-L-I-Z-A-C, cállate, ¿es ese? Ah, no, actualizaciones, Edwin, cállate, A-C-T-U-A-L-I-Z-A. A-C-I-O-N-S. Iba bien, mi niño, N-S. Iba bien. Actualizaciones. Sí, mira, ¿cómo no? Yo te quise ayudar. Okay. Dejar de ponerlo, gordo. Yo te quise ayudar porque te traste aquí. Pues te sí, pero yo ya iba a regresar. Sí, es que no, a tu. Bueno, yo, pues. ¡Cachetealo, Gigi! ¡No! Te quise ayudar. Porque está intentando el poder. Perdón, para que me lo manden, puede decir hey en vez de la primera letra en inglés. Pongan atención, mi querido. Está algo difícil, pues, porque también en este juego está muy fácil. Yuca, yuca, pluma perfecto. Está muy duro. Dice así, mucha atención. Venga. Atazagorafobia. Decímelo, lo voy a intentar. Ok, voy. Atazagorafobia. Vaya, cómo no. Atazagorafobia, muy bien. A-T-A-Z-A. G-O-R-O-F-I-A. Producción. Atazagorafobia. A-T-A. Z-A. Taza. G-O-R-O-F-I-A. Atazagorafobia. Ah, para ni existe vos. Se llama. Lo dije mal. Atazagorafobia. Asa. Dale, dale. Asa. Atazagorafobia. Ata. A-T-A. Ata. Atazagorafobia. Z-A. Ataza. Go. G-O. R-O. Go. R-O. F-O. Go. F-I-A. No hay punto. Atazagorafobia. Vení para acá. Esta idea. Coro. H-I-D-E-O-S-T-A-T-I-O. C-O. Hidrostático. No. Combina loca, hija. Hidrostático. H-I-D-R-O-S-T-A-T-I-C-O. ¡Es correcto, mi querida! ¿Con eso? A punto. Seguimos con el cachorro.
Pida otra difícil, Hidalgo. Esta está buenísima, esta está buenísima. Hago yuca para Luciano, pues. Pero aquí va, como lo perfecto. Cállate. Antiimperialismo. Sí, antiimperialismo. Antiimperialismo. Oí bien, Luciano. Sí. Antim. Antiimperialismo, correcto. A-N-T. No, I- está trabado. E-M. Está trabado. P. No. Dale, dale, no le hagas caso a Edwin. Dale, dale. A-N. T I M P E R A. No, seguí otra vez. Gordo, le resta después de la I. Lo que sucede es que dejabas una I por ahí abandonada. Anti. Es antiimperialismo. Ah, correcto, es correcto. ¿Cómo? Pero es raro, estaba escrita. Anti M. Ajá. Está ahí M. Correcto, mi querido Edwin. Hidalgo, así es. Se escribe antiimperialismo. Edwin dice que es antiimperialismo. Es que ustedes no han viajado. Ahí está el problema. No han viajado. Dice. Oiga, Georgina. O T O L U M I N I S E N C I A. Fotoluminiscencia, ¿verdad? Correcto. S E N C I A. ¿Producción? No, no. Otra vez. Fotoluminiscencia. F O. Ay, ay, ay. F-O-T-O, foto, L-U. ¿Esto es más que es? ¿Que no me la puedo? ¿Cómo? 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 Foto luminiscencia, F-O-T-O, L-U. Foto luminiscencia, qué yuca. Ok, dice mi querida Gigi. Ah, luminiscencia. Prototípicamente. ¿Cómo? Prototiqui. Prototiqui, ¿qué? Prototípicamente. ¿Cómo? No, es que ya hay un momento, póngale tiempo. Atención. Él dice prototípicamente. 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 Correcto. P. Silencio. Tengo tiempo, ya. Ok, avísame, ya. Ya. Prototípicamente. P R O T O T I P I C A M E N T E. Prototípicamente. Felicidades. Dame un reto, dame un reto grande. No, solo digo en qué voy. Yo la veo, yo la veo. Instantáneamente. Ah, la escribí. Ajá. Instantáneamente. ¿Qué? Instantáneamente. Ah, eso está fácil. Tiempo. I N S T A L. T A. Instantáneamente. Me quedé. Instagram. Instantáneamente. I N S T A. Instantáneamente. No puedes parar. T A. Instantáneamente. N I N A M S N T. Se tapó la letra. Mencionaste una I. Se fue al allá. No es, no era I. Ahí léela. Vamos a ver. De verdad no era I. Instantáneamente. Analízala, Edwin. Vamos a analizar. Ay, ni modo, no la pusieron. Pues, vamos a una. Ya Navidad en 120 días. Ok. Como los sabor. Okay. Chile, está la montaña. Está lista, atención. Astrometeorología. Esta ya la dije. No. Ah, sí, verdad, ya la dije. Astrometeorología. Está fácil. A S T R O M E T E R E O L I no L O G I A. ¿Producción? No. A S T R O M E T E R E O L O G I A. Hoy sí la dije bien. Sí, ahí lo tenemos, mi querida Lorena. ¡Astrometeorología! ¡Bien, Lorena! ¡Ok!